La sigla en inglés es casi la de CLAX, o casi porque es sin lado. CLAX. CLAX, traducido, significa Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la UNO New York University. Estamos en este momento con su directora, con Jill Lane. Gracias, Jill. Muchas gracias. Bienvenidos a NYU. Muchísimas gracias. La mayoría de los estudiantes que tienen en este momento, ¿qué está investigando? ¿Hay un tema dominante? ¿Hay.? Un terreno de temas eh, dominantes o es muy variado. Es muy variado, pero sí podría decir que hay un porcentaje bastante grande que se interesan en derechos humanos eh, en varios eh, enfocándose en varios sitios en América Latina o el Caribe, pero eso sí es un tema que eh, hay, o sea, hay muchos estudiantes que se interesan. Um, y, ¿Por derechos humanos hoy o por derechos humanos y sus violaciones durante la dictadura y la revisión posterior al comienzo de la democracia o con, o con la continuidad de las democracias? Tal vez eh, un poco de todo, aunque en estos últimos años sí estamos viendo más estudiantes interesados en la situación actual. ¿no? Uh, se interesan mucho en, en los cursos, en, en la situación histórica, en justicia transicional, pero creo que hay más ahora que quieren ir a hacer uh, investigaciones um, sobre la situación actual. Um. Los investigadores en, en uh, NYU y las investigadoras sobre América Latina son básicamente latinoamericanos, básicamente norteamericanos de otros países que no sean de América. Creo que la mayoría son norteamericanos, pero hay un porcentaje bastante grande de, de latinoamericanos que trabajan aquí en el NYU. Uh, pero son muchos. Tenemos uh, 130 uh, profesores afiliados al centro uh, y trabajan en, en todas disciplinas uh, a través de la universidad, en las escuelas profesionales también. O sea, de, de, trabajan periodismo, trabajan, eh, 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 o sea, de, de, de todo. ¿no? ¿Y los norteamericanos que se dedican a América Latina, por qué empezaron a dedicarse y cuándo empezaron a dedicarse? Pues yo diría que hay eh, una generación eh, que se interesó mucho en América Latina en... Eh, o sea, una generación que ya se formó en los años 60, ¿no? Que son de, los, de, de esa generación que... Uh, uh, se inspiraron mucho en las políticas de América Latina en esa época. Luego, otra, por razones muy parecidas, pero en otra generación de los 80, que se interesaron muchísimo en uh, uh, Centroamérica. ¿no? Y tenemos varios uh, estudiosos que son um, ahora muy conocidos como expertos en, uh, en esa región. Um, y los más, um, eh, los más jóvenes, ¿no? Um, Creo que allí son vienen de distintas eh, formaciones, ¿no? Que ya no, no ya no se puede generalizar tanto uh, que se han interesado algunos en, en la situación uh, neoliberal en, en América Latina y se interesan mucho en, en uh, una perspectiva más comparativa uh, con los Estados Unidos o igual al nivel uh, global. En alguna época tal vez sea el caso de la primera generación y un poco de la segunda. Me parece que había una combinación eh, con viajes y muchas veces con política de manera directa o indirecta, o en todo caso al costado de la política. Sí, o sea que creo que para esa generación uh, fue, la política fue su, uh, uh, su, su, su motivo ¿no? de entrar en, en, los, uh, en, el, en el campo de estudio uh, por una... O sea por primera vez, pero lo otro que sí podría decir de, de Clax es que aquí tenemos eh, somos el nuevo sede de una publicación que se llama NACLA. No sé si lo conocen, pero eh, es, o sea, muy conocido como revista de análisis política de relaciones entre los Estados Unidos y América Latina, muy progresista, muy de izquierda, ¿no? um, Y, y ese, esa publicación ¿no? viene de, esa, uh, de ese mismo momento, o sea, se fundó en ese momento y uh, les vamos acompañando ahora, uh, se han trasladado acá y los chicos que vienen para hacer la maestría uh, van aprendiendo ¿no? de, 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 de estos periodistas que todavía están uh, con la revista. ¿Hay algún factor que vos puedas decir, ya que hablamos de relaciones y vos introdujiste el tema de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina? Que aparezca como nuevo en los últimos años, por lo menos del lado de Estados Unidos, del lado de la política exterior norteamericana hacia América Latina, tanto como política exterior como como, como política implícita que a veces es más fuerte que la otra. Mm. Oh, es una buena pregunta. Um... Tendría que decir que lo veo como más diversificado, ¿no? Eh, que, que no hay tanto una política hacia toda la región como la había antes, ¿no? que ahora lo veo como más... Eh, 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 uno puede ver eh, una política muy directa y eh, muy específica eh, hacia Brasil, por ejemplo. ¿no? Y perdón, ¿y cuál sería hacia Brasil, por ejemplo? Ya, ya que es el caso. Eh, Claro, ahora hay sí uh, una, uh, un interés económico uh, que creo que va uh, um, eh, por demás de cualquier otro interés, ¿no? Si sí, hay um, por parte del gobierno... Um, um, uh, aún si hay críticas en relación o hay problemas aún en relación a, a la política interna o ideológicas, ¿no? creo que ya eh, el, la cuestión económica eh, va encima de todo. ¿no? Eso en cuanto a Brasil, que sería el gigante. Hacia Venezuela, supongo, hay otra política direccionada. Ay, tan compleja. ¿Compleja la de Venezuela o la de Estados Unidos? Ay, los dos, los dos, pero en relación a Venezuela eh, creo que eh, ha sido... Parece ser bastante sencillo en el sentido de que uno sabe más o menos dónde, uh, uh, qué es lo que los Estados Unidos apoya y qué no, ¿no? pero um, uh, resulta muy, muy difícil. ¿no? Y creo que hay, hay allí como un… Eh, es como a, a haber vuelto de nuevo a, a, a la Guerra Fría de repente, ¿no? con muchos paralelos a, a, hacia Cuba. Uh, muy fascinante ver el, el debate dentro de los Estados Unidos y um, o sea dentro de no, no tanto de la política del gobierno que se conoce pero dentro de, de, de la población misma no su debate ¿a qué nivel debate la población sobre América Latina te lo pregunto ya que dirigís un centro sobre América Latina y el Caribe uh, ¿Cuánta gente le importa directamente? ¿Cuánta gente lo sigue? Si esto tiene que ver con los hispanos en Estados Unidos, si tiene que ver incluso con la música o expresiones culturales. Sí, sí, no, muy, muy buena pregunta. Eh, creo que en general el nivel de interés en América Latina, en, si uno lo compara con los años 80, por ejemplo, ha, ha bajado mucho. ¿no? O sea, estos días lo, lo que más interesa es el Medio Oriente, ¿no? Um, y eh, los medios se interesan uh, muchísimo más en otras partes del mundo, ¿no? Pero um, efectivamente creo que con uh, una población creciente de latinos hay todo otro otra población ¿no? que se interesa de manera completamente distinta, ya identificándose con América Latina eh, o con relaciones directas con América Latina. ¿no? Entonces, no es cuestión de aprender sobre América Latina, es más bien informarse de, de su propio país o uh, una región uh, 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 con que se identifiquen. ¿no? Los latinos son los que quieren y no los norteamericanos de varias generaciones. Te lo pregunto porque a veces... Las primeras olas de migrantes, aunque tal vez estas no sean las primeras, las primeras olas de migrantes no quieren interesarse por la historia de los países de origen o por la situación de los países de origen, sino que prefieren asimilarse lo más rápidamente posible, sobre todo cuando son los que enfrentan por primera vez las dificultades de la, de, de la inmigración, ¿no? Sí, aunque creo que la inmigración eh, hoy en día. Ha cambiado un poco, ¿no? O sea, que hay, hay personas que siguen con sus vínculos en su, en su país. Muchos mexicanos pueden uh, votar uh, en México, aún viviendo en los Estados Unidos. O sea, que hay contextos uh, un poco distintos a lo que antes um, lo sabían. Um, los norteamericanos, creo que en general. Um, no se interesan tanto en lo internacional, ¿no? o sea, esto es uno de los desafíos ¿no? de, de la universidad y de un centro como este. Um, ya cuando hay algo um, eh, en las noticias, ¿no? sí se interesan, pero uno tiene que empezar casi de cero. ¿no? Uh, con, uh, um, eh, por ejemplo, muchos de los estudiantes que vienen a NYU ¿no? no han aprendido casi nada de América Latina en su educación hasta este punto. Pero ya cuando empiezan a aprender se interesa muchísimo. O sea que es, es, uh, uh, es más bien cuestión de, de empezar uh, uh, ese, esa educación con ellos. Y luego uh, sí, entran uh, y, y ven que ya tienen una relación con América Latina a través de comunidades hispanos, a través de música, como dijiste, ¿no? uh, y lo reconocen de otra manera. Buscan ustedes en Clax relación con el establishment que formula política exterior, con el propio Departamento de Estado, con eh, congresistas, buscan influir, buscan interactuar, buscan integrarlos a la vida académica, buscan incidir ustedes, hay algún tipo de intercambio y cuál sería el tipo de intercambio en ese caso, como el que hacen otros centros que tal vez estén más dirigidos a influir directamente sobre el establishment. Sí. Nuestra ubicación dentro de la universidad es... Eh, en las humanidades, y esto es algo que es distinto ¿no? a otros centros que igual um, están más asociados a, a ciencias políticas o eh, eh, otro tipo de ciencia social. ¿no? Y en ese sentido nosotros eh, nos enfocamos más en, en investigación ¿no? y en apoyar investigación que en eh, influir política. Aún, aún así, uh, hay varios profesores asociados con nuestro centro que son los que, eh, eh, los que comentan ¿no? en los medios sobre eh, América Latina y en ese sentido, sí, um, uh, siempre nos complace verlos en, <laughs> en la televisión o ¿no? en uh, The New York Times. ¿no? Justo miraba, donde estamos sentados vos y yo haciendo la entrevista en este momento, justo miraba, me parece que debe ser el estante sobre Cuba. Sí. The Women in Cuba, una novela de Jaime Zaruski, la economía de la novela cubana del siglo XIX, Trumpets in the Mountains, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuba es un, un issue de investigación, un tema de investigación fuerte para ustedes en CLACS? Sí, uh, tenemos varios, um, hay varios es, uh, profesores que son uh, que trabajan en Cuba de varios puntos de vista um, y es un área de interés muy fuerte. Uh, el año pasado tuvimos toda una serie de, um, uh, de ponencias de, de personas que, que vinieron a visitar. Uh, uh, y trabajamos eh, la pregunta de sociedad civil en, en Cuba hoy, que es algo muy controversial, ¿no? uh, pero que fue muy importante, muy co concurrido de público a ¿no? todas esas, esas ponencias. Y seguimos en, en esa línea, nos interesa mucho uh, la situación actual, en particular en Cuba. ¿Qué les interesa la situación eh, actual? El desarrollo urbano, la famosa actualización económica, el cambio y conformación de la sociedad. En ¿Qué temas están trabajando investigadores que estén aquí? Eh, pues en, en términos de intereses y de, de enseñanza aquí, eh, diría que, que eh, todo lo que has dicho nos interesa. Eh, en términos de investigación, eh, pensando en un, un par de profesores aquí, creo que esta, esta pregunta de sociedad civil, si hay, eh, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué significa para, para el futuro de Cuba? Eh, eh, creo que eso sería la, eh, la línea más importante. Si hay o no hay, significa si hay articulación social o no. Lo que en una época, hace muchos años, en la ciencia social, se llamaba tejidos sociales, ¿eso? Sí, algo, algo por, est por, por ese, ese estilo, diría. Eh, pero la palabra sociedad civil eh, es muy específica en este caso, porque hay algunos en Cuba que están reclamando para una sociedad civil, eh, reclamando... Eh, eh, derechos ¿no? de expresión de eh, eh, derechos civiles ¿no? dentro de la revolución, o sea no en contra pero dentro eh, y para nosotros ese, esa dinámica es muy interesante eh, y, y eh, nos ha interesado mucho conocer eh, eh, activistas, artistas eh, eh, autores eh, que se identifican con ese movimiento aquí en, en Clax. Chil, muchísimas gracias gracias a ti chile Lane, directora de clax el centro de estudios latinoamericanos y del caribe de la new york de la sí, university dije bien aquí frente a washington square en nueva york en clax